Buenos días, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar en unos minutos, un par de minutos, para darle chance a los compañeros a que nos, se nos unan. Gracias, bienvenidos. Buenos días, Inge, gracias. Con gusto, Carlos. Carl, creo que a usted le toca la, la, la charla, la primera charla del día de hoy, ¿verdad? Así es, Inge. Yo hablo bueno. del capítulo 7. Claro. Entonces, si quiere, eh, le habilito la opción. Ya, ya puede compartir su presentación, Carl, cuando quiera. Ok, gracias. Voy a esperar un ratito más a que vengan más personas. Y eh, comparta su escritorio, por favor, Carl, o su, o su presentación. Okay. Igual vamos a comenzar en un par de minutos, pero para. para... Ir adelantando, ya sería bueno ver su presentación en pantalla, por favor. Gracias. Claro. Entonces, aquí está, ya la voy a empezar pronto. Ya la vemos, Carl. Perfecto. Sí, ya la vemos, ahí estamos. Entonces comenzamos en, en dos minutos, Oscar. Ok. Bien, Carl, cuando quiera, entonces, por favor, adelante. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, voy a iniciar ahorita. Eh, buenos días y bienvenidos a la presentación del capítulo 7, Empaquetamiento y Compresión en Linux. Antes de. A ver. Ahí estamos. Antes de comenzar quisiera hacer una pequeña introducción con respecto a las estructuras básicas de los comandos en Linux ya que hasta ahora es un tema que no se ha digamos que tocado específicamente y es importante para este, estos temas que vamos a estar viendo o a sea, conocer bien cómo es la estructura básica de un comando. entonces eh, para comenzar así viéndolo rápido tenemos el comando un espacio las opciones otro espacio y los argumentos. Los comandos son las instrucciones básicas que se ingresan para que el bash ejecute un script, ¿verdad? Nosotros los comandos pues los tenemos ingresados y estos van a hacer que un algoritmo o algún código que esté interno en Linux se ejecute para que lleve a cabo alguna acción. Las opciones modifican al comando para que éste actúe de una forma distinta a la original. Estas van a hacer que pues el comando se vea en la necesidad de hacer un cambio dentro de su forma de actuar, va a mostrar eh, aquel resultado de una forma distinta como lo sería con, solamente con el comando base. Se pueden poner distintas opciones, eh, digamos que de, detrás de un solo guión, siempre y cuando las dos letras la, o las tres que se estén poniendo estén siempre eh, unidas, sin espacios. Y por supuesto, se pueden poner opciones separadas por diversos guiones, sin embargo ahí sí hay que estar, se, tienen que estar separadas por espacios y los argumentos que ayudan a brindarle contexto al comando por medio de especificaciones con los argumentos pues podemos decir al menos en el caso de este tema que vamos a tocar eh, a quién o a qué queremos hacerle eh, dicha acción de dicho comando. entonces hay eh, hay que Recordar siempre esta estructura para que sepamos qué es lo que estamos trabajando y con qué. Comando, opción, argumento. Entonces, a partir de eso es como me voy a guiar cuando veamos los comandos. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer tema, que sería la compresión de los archivos para disminuir su tamaño y conseguir su envío. Ya sabemos que a la hora de enviar un archivo, si este es más pesado... Eh, muchas veces ni siquiera se va a poder mandar en otras. Se va a poder enviar, sin embargo, sería muy difícil y tedioso cargar todo el archivo al Internet para que después la otra persona en el otro lado no sabemos qué computadora tiene, qué tan fuerte es, tarde un montón en descargarlo. Entonces, para eso existe la compresión. Entonces, ¿qué es lo que hace la compresión? Al ejecutar el comando, un algoritmo borra las duplicaciones y redundancias del archivo, lo que significa que a la hora de hacer un archivo y enviarlo, pues por lo general va a tener ciertos elementos como una letra que se repita mucho, una palabra que también se está repitiendo demasiado, colores o escalas de colores que se parecen mucho entre ellas hasta un punto en el que es imposible diferenciarlo por medio del ojo humano, eh, entre otros eh, temas que pueden estar ocupando espacio inútil. Entonces, al momento de comprimir el archivo, pues este eh, puede que borre las duplicaciones y redundancias o puede que las, digamos, que almacene en un lugar donde no ocupen tanto espacio. Ya hablaremos de los tipos de, de compresión en un momento. Entonces, al momento de descomprimirlo, el archivo vuelve a su tamaño original. Eh, como dije, esto varía dependiendo del tipo de compresión, sin embargo, eh, por lo general, es común que el archivo que nosotros eh, descomprimamos regrese a su tamaño original y podamos visualizarlo enteramente una vez más. La descompresión es importante ya que ningún archivo se visualiza en forma comprimida. Al menos aquí en Linux no se pueden abrir los archivos estando compresos y esto se podrá ver porque están marcados en rojo. Voy a tomar agua. Entonces, eh, tenemos los dos tipos de compresión. Tenemos el lossless, que significa sin pérdida en inglés. Y en este no se elimina ningún tipo de información al momento de la compresión. Se podría decir que esta información, al no borrarse, es como si se pusiera en una especie de mini papelera de reciclaje donde no va a ocupar tanto espacio para que al momento de la descompresión todo vuelva a ser como antes. Como dice, al descomprimir el archivo se conserva todo lo que poseía originalmente. Eh, no, no se tiene ninguna pérdida porque, como se dijo, esta información no se borra y se puede recuperar y se regresa a nuestro archivo al momento de descomprimirlo. Es ideal para documentos de texto, correos, códigos de programación, etc. Ya que este tipo de archivos no podemos tener ninguna pérdida, ya que si fuera el caso de que estamos enviando un código de programación a algún cliente o algún socio y el programa se le ocurre decir hay muchos puntos y comas, los voy a borrar, eh, termina siendo un programa completamente inútil, no va a hacer nada, no va siquiera a compilar. Entonces lo mismo con correos, documentos de texto, todos estos en los que la información es imprescindible para la utilidad de dicho archivo, ¿verdad? Después tendríamos la el tipo de compresión lossy, que significaría con pérdida o con mucha pérdida en inglés. En donde cierta información poco relevante se borra sin retorno. Esto es prácticamente como decir que es la salida fácil, ¿no? Aquella información que no nos interesa directamente se elimina y no se va a volver a obtener nunca más. Al descomprimir el archivo este no vuelve a ser igual. Sin embargo, sus cambios no son perceptibles. Cuando nosotros comprimimos de forma lossy un archivo, cuando se descomprime, nada volverá a ser como antes. Pero son cambios que no vamos a notar. Por lo general, como dice eh, aquí, es útil al trabajar con imágenes, archivos multimedia, gráficas, etc. Ya que aquí, pues, que se pierda un poquito de información no afecta mucho. En una imagen que esté a color una escala de colores que sea diferente a otra, que sea similar a otra, perdón, si se pierde dicha escala no va a afectar mucho porque el ojo humano ni siquiera va a ser capaz de percibirlo. Entonces, también con música, tal vez la calidad de la música baje un poquito, sin embargo, el oído humano no va a ser capaz de percibirlo y va a ser como si nada le hubiera pasado. Por lo tanto, pues es ideal para este tipo de archivos. Al fin y al cabo, pues como dije, es la salida fácil. No hay que programar para que nada se guarde en ningún lado ni se reste su tamaño original, ¿verdad? Entonces ya viendo cómo es la compresión, cómo funciona y sus tipos, vamos a hablar ahorita de los comandos. Vamos a hablar de dos tipos de comandos: el gzip y el bzip2. Vamos a empezar por gzip. Entonces, cuando nosotros ingresamos en, el, en la command line, eh, comando, opción, argumento, aquí tienen la estructura que había dicho antes para poner el comando. Si nosotros ponemos solo gzip sin ninguna opción y como argumento le damos el nombre del archivo a comprimir, entonces va a tomar nuestro archivo citado y lo comprime en un porcentaje. Un ejemplo es que podríamos tomar. Eh, aquí el archivo ejemplo o sample y le hacemos gzip, gzip guión, eh, barra etc barra sample aquí tengo que dejar algo bastante claro y es que si nosotros estamos intentando comprimir un archivo eh, incluso empaquetarlo eh, que no esté en nuestro directorio home o sea por ejemplo aquí en la en la command line que aquí podemos ver que estoy en home si no estamos en ese directorio, es importante usar rutas absolutas para identificar en, por medio de argumentos cuál es el archivo que nosotros queremos comprender. Se va a ver por lo general eso, ¿verdad? Tenemos la, el, la barra que significa el root, el etc, que sería nuestra carpeta, de etcétera. La otra barra para dividir y sample, que sería en este caso el archivo que supuestamente querríamos eh, comprimir. Entonces, por lo general, para los comandos voy a explicarlo de esta forma: ¿verdad?, comando, opción, argumento, una explicación de lo que hace la combinación de estos tres y un ejemplo de cómo se haría. Entonces, como dije, GZIP no, sin opción va a ser esto: tomar el archivo y comprimirlo. Ya lo conocemos. GZIP con opción-L y el nombre con argumento, nombre del archivo comprimido.gz. Esta sería su extensión. Eh, nos va a indicar, nos va a mostrar los detalles de la compresión una vez hecha. Esto no se puede hacer al momento de comprimir el archivo. Es importante que esto, el archivo ya esté compreso para después tirar el comando gzip-l y el nombre del archivo.gz. Por ejemplo, entonces nuestro archivo sample ya lo habíamos comprimido. Ya podíamos hacer gzip-l sample.gz. Y nos va a mostrar las opciones, eh, los detalles de cuánto se comprimió el archivo y tal. Ahorita voy a mostrar eso en la línea de comandos. Entonces, zip que sería nuestro, único, nuestro último comando de versión Gzip, Geunzip sin opción y con argumento del nombre del archivo a descomprimir.gz, descomprime el archivo citado a su estado original. Regresa el archivo a como estaba antes de aplicarle Gzip. Entonces aquí estaría nuestro ejemplo y vamos a proceder a probarlo en nuestra línea de comandos aquí. Entonces, no sé si la ven. Sí, sí, se ve. La vemos bastante bien, Carla. Perfecto. Entonces, eh, todo esto lo voy a subir para que no distraiga. Y entonces, por ejemplo... Nosotros visualizamos aquí el, el home y ya tengo un archivo Words aquí. Este será el que usaremos para el empaquetado. No tenemos ningún otro archivo eh, dentro de estos directorios ni nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para comprimir, por ejemplo, UDEV? Nosotros tendríamos, o si no, déjenme ver una cosa. No 917, ah no, se puede comprimir words también, entonces para facilitar las cosas no tenemos más archivos, no está en otra carpeta, vamos a comprimir el archivo words entonces yo puedo llegar y decir gzip words y no me tira ningún mensaje, en este caso eh, como dice en la guía en, la, en el Linux Essentials eh, que no diga nada es una buena señal entonces nosotros listamos una vez más y como se puede ver ahora, Word's ahora sale con extensión .gz y está en color rojo. Entonces no se puede ingresar a él y se ha convertido en un archivo comprimido. Como pudimos ver antes aquí arriba, Word's tenía un tamaño de 917 eh, kilobytes. Entonces si nosotros listamos una vez más ahora se puede ver que de 917 ha bajado a 250. Efectivamente se ha comprimido el archivo. Entonces, eh, si queremos nosotros ver los detalles de la compresión, pues podemos usar gzip-l de words.gz. Y entonces aquí podemos ver en formato de bytes únicos, cuánta es su medición estando comprimido. En este caso es de 255 mil bytes. Y como estaba antes, cuando estaba comprimido, que eran 938 mil bytes. Y también nos dice su porcentaje de compresión, que en este caso es de 72.7%. Eso es lo que nos permite hacer el comando gzip. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es descomprimirlo. Con g words.gz. Lo he dicho, no hay ninguna opción, simplemente es el comando y su argumento, que es el nombre del archivo a descomprimir. No nos tira ningún mensaje, eso es buena señal, como había dicho. Y cuando volvemos a enlistar, se puede ver que Words vuelve a estar ahí sin estar comprimido. Y si lo visualizamos en formato lista, podemos ver que los 917.000, a ver, sí, que los 917.000 eh, bytes siguen ahí. Entonces... Lo más básico para comprimir es este, el comando gzip. Vamos a hablar de su par, de su otra versión, que es BZIP2. Cuando nosotros utilizamos BZIP2, pues eh, es otra opción que se puede utilizar, es casi igual, sin embargo. El conocer esto nos permite más adelante tomar decisiones en cuanto a en qué situación funcionaría mejor GZIP, en cuál otra funcionaría BESIP2. Lo ideal ahora que estamos comenzando es simplemente conocer cómo es y qué hace. Las especificaciones ya se verán más adelante, creo yo. Entonces, una vez más, comando, opción, argumento, explicación, ejemplo. Tenemos BESIP2. Si nosotros ingresamos BESIP2 sin ninguna opción, y utilizamos como argumento eh, nombre aquí se me escapó esto ignoren el punto tarde momento y ponemos como argumento el nombre de nuestro archivo a comprimir entonces va a comprimir el archivo pero usando el comando bzip2 en lugar de gzip o sea es una como dije es una variante es una opción entonces aquí hacemos lo mismo bzip2 de words Tarda un momentito en este caso, y una vez más no nos muestra ninguna señal. Podemos listarlo de una vez en formato de lista y que se entienda con kilobytes. Y como se puede ver, ha pasado de tener 917 kilobytes a tener tan solo 328. Si se habrán dado cuenta, la compresión que hacíamos con GZIP es mayor a la que hacemos con Words. A la que hacemos con bzip2, perdón. Y lo dicho, tendrá sus especificaciones y su forma de operar. No lo especifica mucho en el capítulo. Sin embargo, supongo yo que más adelante va a salir. Entonces, aquí ya está nuestro archivo ya compreso. Lo que habría que hacer para descomprimirlo sería usar b1zip2. Sin opción alguna de nuestro archivo de nombre punto... Punto bz2 y entonces al hacer eso pues descomprimirá el archivo ¿verdad? entonces llego b un zip 2 no ponemos ninguna opción directamente ponemos nuestro argumento words punto bz2 hacer esto no recibimos señal y como se puede ver ya regresa el archivo words como estaba entonces lo visualicemos en formato lista y sus 917 kilobytes los vuelve a recuperar. Con respecto a la compresión, no es muy complicado en ese tema. Simplemente son pocas opciones de, visualiz de visualización más que todo. Y pues el resto simplemente son los comandos y nombres de nuestros archivos. Entonces aquí es donde ya se empiezan a... Eh, a poner un poquito más complejas las cosas, porque vamos a hablar del el empaquetado de archivos para facilitar el envío y recibimiento. El empaquetado tiene opciones que le permiten eh, hacer la compresión de una vez, y esta compresión la puede realizar tanto con GZIP como con B1ZIP. E incluso el hecho de empaquetar un archivo ya le da otra extensión, por lo tanto, ya tendremos que evaluar otros dos casos distintos. Con extensiones que pueden variar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el empaquetado? Eh, al empaquetar archivos, pues nosotros en, estamos guardando un montón de archivos dentro de una sola carpeta. Carpeta la cual aquí en Linux tampoco se puede leer. Lo, generalmente, cuando nosotros eh, trabajamos en Windows, Sole, solemos hacer que metemos todos los archivos en una carpeta creada por nosotros, en un directorio hecho por nosotros y ese directorio ya lo comprimimos. Aquí en Linux pues ya tiene su opción más, eh, más automatizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que facilita el envío de archivos comprimidos. Como dije ya, se puede todos meter en un solo directorio y este directorio a su vez se puede comprimir. Toma todos los archivos y los son en uno solo y al desempaquetar el archivo se restauran todos los archivos empaquetados. Como dije, el directorio empaquetado no se puede visualizar, no se puede leer. Sin embargo, cuando nosotros lo regresamos a su estado original, los archivos van a seguir ahí y no se habrán perdido, a no ser que pues esté aplicando algún tipo de <coughs> compresión. Entonces, el comando tar es el que utilizaríamos para hacer este tipo de empaquetados. El comando tar tiene tres formas de operar. Eh, el comando se usa, eh, es el comando que se usa para todas las funciones de empaquetamiento. No va a haber otro, no va a variar tanto como con el de... No. como con el de lo de compresión lo que sí va a variar van a ser sus opciones dependiendo de qué opción de compresión vamos a usar entonces sus tres formas de operar son crear hace un archivo completamente nuevo de extensión .tar a partir de una serie de archivos que quieran empaquetarse extrae saca dos o más archivos individuales de un solo archivo único de extensión .tar y también en lista muestra el contenido que está dentro del archivo.tar sin extraerlo de él. Entonces, eh, podemos obviamente así crear el archivo, sacar o extraer todo lo que éste tenga y a su vez visualizar qué hay dentro. Con esto, pues ya podemos empezar a ver comandos. Eh, cuando nosotros, algo que tengo que aclarar es que cuando nosotros usamos eh, tar y empaquetamos archivos. Este va a crear una copia del archivo original, no va a ser como con eh, la compresión que va a tomar nuestro archivo y directamente lo comprime, sino que TAR lo que hace es que toma ese archivo que nosotros usemos como referencia y crea una copia de él ya empaquetado. Entonces, vamos a empezar aquí, TAR. Recibe dos argumentos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, empezamos con tar utilizando gzip. Principalmente está tar, el tar básico, que tendría como comando tar, como opciones, las letras C y F. Como primer argumento, el nombre.tar, que sería el nombre del archivo que nosotros vamos a crear a partir de nuestro empaquetamiento. Y como segundo argumento, el nombre de todos los archivos originales que vayamos a empaquetar. Obviamente separados por espacios. Aquí, como segundo argumento, tendríamos el nombre original, pero también puede haber un tercer argumento con otro nombre original, cuarto, quinto y así. Todos separados por espacios, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta combinación? Crea un nuevo archivo a partir de la acción. Le da un nombre nuevo e indica qué archivos serán tomados. Específicamente, el guión C le dice a Tar que cree un archivo completamente nuevo. Y la opción F le dice a tar que el archivo se va a llamar como el próximo argumento que reciba. Es por eso que de, inmediatamente después de la F, el próximo argumento que debemos ingresar va a ser el nombre que nosotros queramos darle a nuestro archivo .tar. Obviamente con su respectiva extensión. Un ejemplo de esto sería llegar y decir tar-cf sample.tar de etc sample nosotros aquí lo que le estaríamos diciendo a nuestro, a nuestro bash es que tome el archivo que está en, ETC, en root ETC, example lo tome y lo empaquete creando un archivo nuevo y que este archivo tenga el próximo nombre el nombre que sería sample.tar aquí obviamente yo solo usé un archivo sin embargo se pueden usar varios y Habría que ponerlos con espacios, con sus respectivas rutas absolutas, etcétera. Eh, obviamente rutas absolutas, como dije, dependiendo de si dicho archivo está en otro directorio que no sea el home o el que nosotros estemos en el momento de hacer dicho empaquetamiento. Para esto se pueden utilizar eh, opciones de globing. Como se había visto antes, pues el asterisco funciona para indicar todo aquello o, o nada, o sea, cero o más de lo que esté después de o antes de ese asterisco. Ya vamos a ver eso en más detalle cuando esté en la, en la línea de comandos. Entonces luego tenemos tar-z, con primer argumento, el nombre del archivo punto .tar, aquí tendría que tener otra extensión más, luego explicaré por qué. Y como segundo argumento, el nombre original del archivo. Su explicación es que suma la acción de comprimir como si se usara GZIP. Aquí ya estamos eh, envolviendo a la opción de comprimir de GZIP dentro del empaquetado de TAR. Se puede hacer en un solo movimiento. No es necesario agarrar y empaquetar primero para comprimir después. Todo se puede hacer en un, sol, en un solo comando. Nuestro ejemplo sería lo mismo: TAR-TAR cZF de sample.tar.gz aquí está el gz es lo que estaríamos usando como extensión general para nuestro nuevo archivo de eh, este es el sample que sería sample el que estaríamos buscando para empaquetarlo en este caso y comprimirlo a su vez entonces qué está pasando aquí por qué cZF y no cFz o zcf ni nada de eso por qué tiene que ser en este orden porque es importante que la primera instrucción siempre sea que cree el archivo o que lo extraiga. En este caso es el de crear el archivo. Nosotros siempre tenemos que poner la C de primero para que cree el archivo inmediatamente. Cualquier otra opción tiene que ir en medio. En el caso del, del zip, en el caso del, de la compresión, tiene que ir en medio. Y la F siempre tiene que ir al final de nuestras opciones, porque la F siempre dice que aquello que venga inmediatamente después de ella va a ser el nombre del archivo. Si nosotros ponemos la F y enfrente de la F ponemos la Z, se va a confundir y al final no va a empaquetar nada. Es por eso importante siempre la C primero, en el caso de la extensión la X primero, y la F siempre tiene que ir de último. Ya vamos a ver esto más a detalle. Entonces, tenemos después, una vez ya hemos comprimido, o empaquetado y comprimido nuestro archivo o archivos. Tenemos la opción, la, el comando tar con opción guión t de, ar, con argumento nombre.tar, que sería ya el archivo que creamos, y con su argumento el nombre original. Sí, creo que sí recibe argumento el nombre original, aunque no estoy muy seguro. Luego lo probaremos. Y permite ver qué archivos se han empaquetado no se usa con c. no se usa con guión c porque en este caso ya empaquetamos los archivos, nosotros ya creamos un archivo nuevo a partir de ello, entonces guión c no lo vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar t y obviamente f para dejar en claro cuál es el nombre que del archivo que queremos encontrar. Entonces nuestro ejemplo aquí sería tar -tf sample.tar Aquí no estoy, no recuerdo bien si había que poner el nombre del archivo original, luego lo comprobaremos. Sin embargo, sí, con sí, eso. No hay que poner el, ese nombre del archivo original. Ok, entonces ignoremos esto. Simplemente es tar-tf. Como dije, la T va a visualizar el contenido del archivo, que es lo que se ha empaquetado, y la F nos permitirá elegir el nombre. Eh, bueno, elegir el archivo. ¿Cuál es el nombre del archivo que nosotros queremos visualizar? Después, ya pudiendo haber visto qué tenemos dentro del archivo y habiéndolo eh, empaquetado, tenemos nuestras opciones de extracción. Primero, tenemos la más importante para extraer: tar-x, nombre.tar. El nombre de nuestro archivo es el único argumento en este caso, ya que nosotros no queremos ingresar nada más. Es como aquí arriba con el guión T. Nosotros lo que queremos es ya desempaqueta, es, eh, sí, desempaquetar dicho archivo. Y para eso sirve la X. Es prácticamente como decir extract. Entonces, extrae los archivos contenidos en el punto TAR. Una vez más, no usaremos C porque no queremos crear ningún archivo. Prácticamente podríamos decir que guión X es el contrario de guión C, porque guión X es el que va a extraer de ese archivo aquello que queramos visualizar. Entonces, nuestro ejemplo puede ser tar guión XF de sample.tar, y al hacer esto, lo que le estamos diciendo a la máquina es que tome eh, y, y des, desempaquete que extraiga lo del siguiente nombre, o sea, sample.tar. Entonces va a tomar y desempaquetar a eso. A eso le podemos sumar la opción guión v, con la cual nos permitirá ver un registro de los archivos extraídos al momento de la extracción. Si nosotros usamos guión xvf en nuestras opciones, la v que significa verbose nos va a mostrar qué son los cuáles son los archivos que nosotros estamos desempaquetando, que nosotros estamos extrayendo. Entonces vamos a ir aprobar nuestras nuestros comandos para ello vamos a enlistar el directorio etc este directorio como podrán ver voy a utilizar ruta absoluta para empaquetarlo y tal ya que está en otro, en otro directorio ajeno al Home. Entonces dentro tenemos un par de archivos que tienen su peso y tal, e incluso más directorios que tienen más cosas dentro, más archivos dentro. Y todo eso lo vamos a empaquetar dentro de uno solo. Entonces, para eso vamos a utilizar tar, guión CF, como dije, guión C para que cree un archivo nuevo a partir de nuestro empaquetamiento, completamente nuevo y ajeno a nuestros originales. F para indicarle. Que lo próximo, el próximo argumento que recibirá será el nombre del archivo. <coughs> y de nombre le vamos a poner entonces udev.tar. Para dejar en claro que, que es este el archivo que nosotros queremos crear y que tenga la extensión que nos interesa. Entonces, luego ya como segundo argumento ponemos entonces, udev, nuestra ruta absoluta para llegar ahí. Y aquí si yo hiciera esto, lo único que empaquetaría sería mi directorio. Entonces, lo que tengo que utilizar aquí es, como dije, el globing. Ponemos la otra barra para indicar qué es lo que viene después y ponemos nuestro asterisco, que como había quedado claro antes, el asterisco nos va a indicar o le va a indicar al bash que tome cero o más de lo que está después. Del asterisco, como, que lo que está antes del asterisco. Como lo que está antes es udev, lo que va a tomar va a ser todo lo que esté dentro de dicho directorio. Entonces le damos a enter y en este caso siempre va a tirar este mensaje de tar removing leading barra from member names. En este caso es buena señal. Y si nosotros visualizamos ahorita nuestro directorio home, ahí está udev.tar. Sin embargo, esto como dije es una copia. Si nosotros visualizamos una vez más, etcétera, UDEF, el archivo original sigue ahí, el directorio sigue ahí. Lo que hizo, como dije, la opción-C va a crear este archivo nuevo, UDEF.tar, y F obviamente le da ese nombre que tiene aquí ahora mismo. Al momento de desempaquetarlo, de extraer lo que hay dentro, no se va a notar la diferencia. El archivo empaquetado se va a quedar ahí. Sin embargo, pues bueno, lo podemos extraer. Vamos a utilizar de una vez nuestra opción F. Entonces, ponemos tar-x para decirle que extraiga, v para decirle que nos indique qué hay dentro y qué es lo que está extrayendo, y f para que sea con el próximo nombre que le daremos como argumento, que será udev.tar. Al hacer eso... Como se puede ver, nosotros recibimos qué son los paquetes que estamos extrayendo, qué, qué es lo que estamos sacando, e incluso con sus rutas absolutas. Tenemos rules, rules.d, rules.d, y dentro de él tiene este otro archivo, tiene un readme, etc. Con esto podemos ver, y sin embargo, si yo lo listo, el empaquetado va a seguir ahí. Entonces, voy a removerlo para que, para que no haya lugar a confusiones. Listo, entonces vamos a seguir viendo comandos. Ahorita vimos el base, los básicos de, eh, compresión, de empaquetamiento y extracción. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros usamos guión Z. Entonces nosotros llegamos y ponemos una vez más tar guión C para que cree nuestro archivo Z para que lo comprima usando gzip y f para que reciba el próximo nombre que voy a poner que va a ser udev.tar.gz. Puede ser el tema de las extensiones es algo que se complica bastante, puede ser así, udev.tar.gz, puede ser .tgz y dependiendo de cuando usemos bzip2 va a ser diferente. Entonces nosotros podemos usar cualquiera de estos y le damos como segundo argumento lo que nosotros queremos comprimir, eh, comprimir y empaquetar. Entonces ya tenemos aquí, como dije, nuestro comando tar, nuestras opciones z, z y f, nuestro primer argumento y nuestro segundo argumento, que son respectivamente el nombre del archivo que vamos a crear y los nombres de los archivos que vamos a tomar. Vamos a enter, nos muestra el mismo mensaje de la vez pasada, está bien. ls y aquí podemos ver que ahí está udev.tgz. Entonces, ya habiendo creado nuestro archivo perfectamente lo podemos visualizar como dije antes con guión t. Utilizamos entonces tar guión t f para como dije t para visualizar qué tiene dentro f para indicarnos que el próximo argumento será el nombre del archivo udf.tgz. Y entonces ya podemos ver qué es lo que tiene dentro una vez más, el de el directorio rulesd, rulesd tiene dentro este otro comando tiene un readme, etcétera. Podemos visualizar lo que tiene dentro de esa forma y después para extraerlo ya podemos utilizar eh, bueno, para extraer, esto es algo que no había dicho antes. Antes de extraer lo que hay en un archivo comprimido, eh, empaquetado y comprimido, tenemos que descomprimirlo antes. Eh, no existe ninguna opción para esto. Entonces, o al menos una que no haya dicho el capítulo, entonces, pues lo que usaríamos sería un zip. Lo que habíamos dicho antes. Udev.tgz no nos muestra nada. Es buena señal, como habíamos dicho antes. Lo listamos. Y ahora, como pueden ver, udev.tgz ha cambiado y ha pasado a ser udev.tar. ¿Por qué? Porque ya hemos descomprimido dicho archivo empaquetado con g un zip Entonces, ya estando descomprimido, ya podemos extraer de la forma normal tar-xbf udev.tar. Una vez más nos muestra qué es lo que está extrayendo. Y pues de esta forma ya habríamos, eh, aquel que quisiera extraer los archivos ya los habría obtenido. Obviamente UDEF se va a mantener ahí porque como dije es una copia. Entonces vamos a removerlo una vez más. Y entonces vamos a probar las próximas opciones. Ya vimos cómo... Es que se empaqueta usando GZIP. ¿Cómo se empaqueta y se comprime usando GZIP? Ahora vamos a ver cómo se empaqueta y se comprime con BZIP2. Entonces, la premisa es la misma: que tar CF nos permite empaquetar y tal. Sin embargo, si nosotros queremos usar BZIP2, tenemos que cambiar la opción Z por la opción J. La opción J con los mismos, el mismo argumento de nombre que queremos crear y el mismo argumento de nombres originales. Lo que va a hacer es pues lo mismo que con gzip, va a comprimir nuestro archivo pero usando zip2, que como dije, dependiendo de la condición nosotros nos va a interesar usar una u otra. Entonces, tenemos tar, como ejemplo tenemos tar menos -c -cjf -sample .tar .bz2 de sample.tar.bz2 de etc. Sample. ¿Qué estamos haciendo aquí? Una vez más se crea el archivo nuevo. F le dice que el archivo se llame así como está aquí con sus dos extensiones .tar y .bz2 y que lo haga como segundo argumento de etc. Sample. Y la J, por supuesto, nos, dice, nos indica que vamos a comprimir este archivo de un solo usando bzip2. Después no cambiaría mucho el resto. Podemos visualizarlo con guión T, extraerlo con guión F, guión V, etc. Lo único que cambiaría sería nuestro coma, nuestra opción para comprimir usando guión J para B. Entonces nosotros llegaríamos, si sí, diríamos, tar guión C para crear el archivo nuevo, J para que lo comprima, y F para que reciba el próximo nombre como, su, como el nombre que le va a identificar. Y le ponemos su dev. Puede ser .tar.bz2. O puede ser también la extensión .tbz2. Como digo, las extensiones cambian bastante eh, o varían bastante. Ahí ya dependería de cómo se quiere usar. Entonces ya tendríamos nuestro archivo a crear, ya solamente faltaría meter nuestro siguiente argumento de qué es lo que nosotros queremos empaquetar y comprimir. Ya teniendo esto listo, nos muestra el mismo mensaje de antes, esto es buena señal, le damos a visualizar en lista otra vez y aquí tenemos udev.tar.bz2. Como antes había hecho, quité el original, entonces no había nada y ahora ya está. .tar.bz2 de esta forma está compreso y a su vez empaquetado quiero ver si puedo verlo en formato de lista .tar. para ver su, su peso su tamaño, efectivamente 1,2 kilobytes una vez eh, podemos ver el original también, para ver cuánto se comprimió Una vez recalco, una vez más, utilizando rutas absolutas porque no estamos en ese directorio. Entonces, dentro tenemos 200, 200 bytes y 4. Entonces, si sí, se estaría comprimiendo todo esto, un total de 8 kilobytes se estarían comprimiendo a solo 1.2. Entonces, ya teniendo... En nuestro archivo así lo podemos visualizar, por supuesto. Usando tar-tf udev.tar.bz2. Y miramos qué es lo que tiene adentro sin necesidad de extraerlo. Ahora, ya para extraerlo, como dije, el procedimiento es el mismo. Lo debemos descomprimir utilizando el comando. Eh, Original de compresión y después de descomprimirlo, ya desempaquetarlo como conocemos. Entonces, tenemos que descomprimirlo con b un zip 2 al archivo udef.tar.bz2. De esta forma, lo podemos visualizar una vez más. Y aquí ya tenemos a udef.tar ya sin la extensión de bz2, ahora solo es .tar, y este 1,2 kilobytes que tenía, ahora son 10 kilobytes, entonces ya estando descomprimido, lo podemos ver aquí en nuestra lista general, está aquí mismo, ya estando descomprimido lo podemos desempaquetar, utilizando tar-x para, para extraer las cosas, y f para que se reciba el próximo nombre, sin necesidad de usar V en este caso, aquí no voy a usar V porque no quiero saber qué es lo que estoy desempaquetando, ya lo conocíamos de aquí arriba. Y pues ponemos el nombre. Entonces, una vez más, no recibe señal, es, eso es una, no recibe ninguna palabra, eso es buena señal porque como dije, no estamos utilizando guión V en este caso estamos una vez más y el archivo seguirá ahí porque es obviamente una copia sin embargo el contenido que tenía ya se habría extraído en la pc de nuestro socio entonces esos serían básicamente los comandos que utilizaríamos contar utilizando gzip para comprimirle y bzip2 para comprimirle de la otra forma lo que vamos a ver ahora es eh, comprimiendo con zip para una mayor compatibilidad con Windows, normalmente pues, como ya sabemos la mayoría trabaja en Windows, y aunque .zip es una extensión que no se utiliza mucho en Linux, para que sea compatible con Windows es una buena opción, entonces nosotros vamos a ver cómo se hace de esta forma, no tiene mayor misterio, simplemente vamos a ver los comandos, y tenemos entonces eh, algo simple, .zip, sin opción, recibiendo como argumento el nombre eh, del de archivo que nosotros queremos crear y como segundo argumento el nombre original y lo que hace es que va a comprimir el archivo en formato .zip. En este caso no necesitamos un F, no necesitamos guión F para especificar que el próximo nombre que reciba Va a ser el, que, el del archivo que nosotros queremos crear. Y a su vez ni siquiera necesitamos guión C para especificarle que crea un archivo nuevo a partir de la acción. Esto zip lo hace por default. Lo hace, lo hace por sí solo. Voy a tomar agua, disculpen. Lo Zip lo hace por sí solo. Entonces, el ejemplo aquí sería zip, eh, words.zip del del archivo original eh, words que está ubicado en etcétera del home. Lo que aquí le estoy diciendo es pues eso. Que cree un archivo nuevo, que se llame nombre.zip eh, que el nombre que se llame nombre.zip y que su nombre original pues sea del archivo que nosotros queremos obtener. Entonces, si nosotros vamos y probamos esto, lo vamos a hacer con words. Con el words que tenemos aquí. Puedo llegar y digo zip words.zip. Esa es su extensión. Punto zip. Y utilizamos el original que sería Words. En este caso, si nos muestra un mensaje que dice añadiendo Words y que su deflagración es de 73%. En este caso nos está diciendo que lo está comprimiendo en un 73%. Entonces mostramos en formato lista y aquí está words.zip. Como habíamos visto antes, eh, bueno aquí se puede ver el words original porque se crea una copia como dije. Es, funciona como tar, crea una copia y es básicamente como en Windows, ¿verdad? Nosotros lo comprimimos en Windows y el Windows saca una copia .zip de dicho archivo. Si nosotros lo visualizamos en formato lista... <coughs> Podemos ver que Words antes, ten, antes medía o tenía un tamaño de 917 kilobytes y al comprimirlo ahora tiene de 251 kilobytes. Entonces, efectivamente, lo hemos compreso y ahora vamos a ver ciertos detalles. Eh, vamos a saltarnos este de momento y tenemos el comando unzip que no recibe opción alguna y cuyo argumento único es el nombre.zip nombre del archivo que nosotros queremos descomprimir. Descomprime el archivo y es algo bastante simple, es un zip y el archivo, básicamente. Entonces nosotros decimos un zip. Words.zip. A ver qué pasó aquí. Ellos. Entonces ya viendo, eh, aquí ya dice, ¿verdad? Inflando Words, o sea que ya lo está regresando a su formato original. Obviamente, al ser una copia, se va a quedar ahí. Pero el Words va, words va a regresar a su tamaño original y el, la computadora de alguien que no tenga dicho archivo lo va a recibir como si nada. Así como funciona en Windows, precisamente. Entonces, para evitar confusiones, voy a remover el, el Words.zip. Este ahí estamos y vamos a utilizar. La otra opción, que eh, a ver si me deja en este caso, ya que la opción guión R nos indica que debe usar recursividad. Eh, puede ser que nosotros tengamos un archivo que tenga eh, una carpeta, que sea un directorio y tenga muchos otros directorios con archivos dentro. Nos, si nosotros queremos comprimir todo eso, nosotros tenemos que usar recursividad. Por lo tanto, ahí está el, eh, la opción guión R. Y a su vez, también para eh, descomprimirlo, tenemos la opción guión L, la cual nos permitirá ver más detalles sobre los archivos que estamos descomprimiendo. Vamos a comprobar estos dos ahora mismo. No sé si me vaya a dejar con Word, ya que solo es un archivo, pero vamos a probar. Zip, sí, opción. Sí, tiene no que era. ser directorio, fíjese, cara. Tiene que ser directorio. Entonces vamos a probar con udef. Entonces tendríamos zip r. Y nosotros queríamos que sí, nombre sería udef.zip udef.zip. Y nuestro nombre original sería etcétera udef. está en su respectivo directorio, ¿verdad? Eh, allá en etcétera. Vamos a enter y entonces aquí nos dice qué es lo que está añadiendo. Aquí dice adding, qué es lo que está añadiendo y qué es lo que está comprimiendo, ¿verdad? Nosotros lo visualizamos en lista y como se puede ver, udev.zip ha sido añadido a nuestro directorio actual en donde estamos trabajando. Como dije, esto es una copia al udev original y sus subarchivos no los va a afectar. Y por supuesto los podemos comprimir eh, más, los podemos comprimir más adelante. Entonces, como dije, para visualizar qué es lo que estamos descomprimiendo, podemos tomar zip, perdón, un zip L de nuestro archivo a descomprimir. En este caso va a ser ud.zip. Y aquí nos va a mostrar una tablita estéticamente mejor hecha que las, de, que las de Linux, ¿verdad? Que nos indica la fecha, el tiempo de creaciones de dichos archivos, su tamaño, lo podemos ver aquí, y sus nombres. Nos dice el tamaño total y cuántos archivos teníamos ahí. Entonces, como dije, esto nos va a dejar la misma, la misma carpeta porque es una copia, sin embargo, en la computadora de alguien más, se funciona y extraería los archivos perfectamente bien. Entonces, ya para terminar, vamos a, voy a hacer las recomendaciones generales, unas recomendaciones que doy yo del laboratorio del capítulo 4. El laboratorio es bastante sencillo, no simplemente hay que seguir los pasos y son pasos muy fáciles como pudimos ver aquí. No requiere mayor misterio el comprimir o descomprimir un archivo. Sí que es cierto que es un poco más complejo el, la hora de utilizar empaquetamiento. Sin embargo, pues el laboratorio lo va guiando uno, empezando por lo básico, luego llevándolo a lo más complejo en orden. Por lo que seguir los pasos no es muy difícil. Sin embargo, sí hay que poner atención a ciertos comandos. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en los primeros comandos hay que crear un directorio que se llame my backups. Este se va a usar más adelante para eh, meter a Words, de hecho, ahí dentro. A su vez, eh, y habrá que tener cuidado de crearlo y ponerle atención a este comando. A su vez, el que más me importaría mostrar es el de copiar el propio Words, porque nosotros... Eh, si queremos copiar esto que está en otro directorio, que en este caso es user, nosotros tenemos que usar ruta absoluta, como se puede ver aquí. Aquí está la ruta absoluta. Sin embargo, aquí hay un detalle que yo ignoré cuando hice el laboratorio por primera vez y que no hay que ignorar, y es este punto de aquí. Puede que parezca algo que, que los del propio eh, clase de Linux pusieron ahí por error y que no debería estar, pero... El punto, como se vio antes, significa el directorio actual, ¿verdad? Un punto es el directorio actual, dos puntos es el directorio que está arriba y tal. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es que copie eh, Words que está en estas carpetas: Dictionary, Share, User del, del root, y que nos lo traslade al directorio en el que estemos actualmente. Obviamente, hay que tener en claro que debe ser en nuestro home, en nuestro System Admin. Entonces al hacer esto ya traería Words aquí. Obviamente no trae nada de esto porque esto es la ruta de cómo llegar. Nos traería Words y nos lo traería copiado con su tamaño y tal. Entonces si sí, algo que recomiendo es suponer atención a ciertos comandos que van a pasar ahí porque eh, aquí como sabemos en nuestro home desktop, downloads y todo esto en la máquina virtual está vacío. Entonces nosotros tenemos que traer de otro directorio. El, lo que nosotros queremos usar, entonces hay que ponerle atención a este comando y por supuesto no olvidar el punto. Y mi otra recomendación es recordar siempre la estructura básica de los comandos, ya lo vimos al principio: comando espacio opciones espacio argumentos, ya que de esta forma pues se simplifica bastante el trabajo y sabemos qué podemos clasificar como qué y por lo tanto en qué orden ponerlo y cómo se debe poner. Entonces, básicamente esa sería mi presentación del capítulo 7 y espero les haya gustado y gracias por su atención. Buenísimo, Carl, muchas gracias. Eh, le damos paso a los compañeros para, para ver si tienen alguna, alguna consulta. Adelante, por favor, si alguien tiene alguna consulta. Con mucho gusto. ¿Alguna duda? No, no. sí, solo una, una pequeña observación. Eh, cuando, cuando hagamos referencia a, a la ubicación de, de los laborato de perdón, de los archivos, como decía acá, de forma absoluta o de forma relativa. Y eh, 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 hay que tener mucha atención cuando aparece un punto, cuando aparece un punto, punto, porque son, son cosas muy significativas cabalmente, como dice Carl. Solo que siempre cuando hagamos referencia, es distinto decir dos puntos a punto, punto. Entonces, recuerde que cuando decimos punto, punto, no es lo mismo que decir dos puntos. Cuidado ahí para, porque eh, cuando hacemos referencia a ubicaciones relativas, los dos puntos no existen. Lo que sí existe es el punto, punto. si ¿Sí está de acuerdo, Carl, ¿cómo lo ve? Eh, sí, sí, de acuerdo. Y sí, es muy cierto eso. Son detalles muy sutiles, pero que al fin y al cabo importan mucho. Claro, claro, claro. Muy bien, vamos a lanzar aquí la, la, la evaluación de la charla. Eh, recuerde que es una evaluación que queda totalmente anónima. Le damos un momento para que la, la conteste, por favor. Vamos a tener habilitada por un minuto. Falta una persona ahí que, que vote. Muy bien, vamos a, a compartir los resultados para que vean ustedes cómo, cómo se evalúa Carl. Y Carl, le vamos a agradecer, por favor, que nos suba todos sus trabajitos de esta presentación a, al GES, por favor, ya está habilitado el link para que pueda subir ahí su, su, sus datos, por favor. Muchas gracias, Carl. La verdad que muy buena presentación, lo felicito. Y, y la verdad que la, la, las demos estuvieran magníficas. Solo una última pregunta, Carl. De todas las opciones de poder empaquetar paquetes, eh, de empaquetar eh, de archivos, ¿qué opción es la que cree usted que puede ser la, la más viable o la recomendada? De todas las opciones, o sea, cuando usamos GZIP o BZIP2. Exacto, exacto. Estamos hablando de, 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 exacto, de todas esas, incluyendo ZIP también. Pues la que yo más recomendaría de momento sería GSIP porque es la más básica y la que al fin y al cabo más comprime los archivos, por lo que tal vez menos problemas nos daría dependiendo del Internet. Como dije, eh, todas estas opciones tienen un propósito y tienen un escenario en el que van a funcionar apropiadamente. Sin embargo, pues de momento lo que queremos es conocerlas, es lo más básico. Entonces yo... A la hora de hacer esto, de querer enviar algo y no conocer muchos detalles, yo usaría la más básica, Gzip. Buenísimo, buenísimo, Carl. Muchas gracias por, por su recomendación. Y bueno, vamos a, a pasar entonces gracias. a la... Claro, eh, Carlos, muchas gracias a usted, muy amable. Entonces, señores, le damos paso a la siguiente charla. Eh, ¿A quién le toca, señores? A mí, en el, cap ah, en el capítulo 8. Vale, perfecto, Diego. Adelante, por favor, ya puede usted compartir su escritorio. Okay. Ya vemos Mira. ahí su presentación. Okay. Ya vemos su bueno, presentación. Y adelante, por favor, cuando quiera. Okay. A mí me tocó el módulo 8, que son barras verticales, de redirección y expresiones regulares o más conocidas como regex. Para empezar, el capítulo nos empieza hablando sobre qué son las barras verticales o un pipe que se puede usar para enviar la salida de un comando a otro, prácticamente como un punto y aparte o un, o algo para seguir otro comando, por ejemplo, yo he visto en algunos casos que se usa para poner los dos comandos. Entonces, ya sabiendo esto, que es un, una definición muy corta que nos da el capítulo sobre lo que son varas verticales, pasamos a lo que es la redirección. Eh, empezamos con lo que es STD out, que son las salidas del sistema. Por ejemplo, aquí cuando, cuando escribimos Ecoline, nos nos imprime como un print, y pues eso sería, y el tema principal es redirigir. entonces, eso es lo que vamos a hacer. por ejemplo, aquí como había puesto el ejemplo, empezamos con ecole y no, no lo imprime, pero ahí solamente lo estamos viendo, pero realmente no está yendo hacia, hacia ningún lado. todo lo que hacemos es que lo redirigimos hacia, una, hacia un archivo. Con, la, con el signo de mayor y creamos el archivo que queramos. En este caso yo lo voy a mandar a un archivo de texto. Diego, una pregunta. Entiendo que algo está haciendo usted en la computadora como para enseñarnos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero solo estamos viendo su presentación, no, no estamos viendo la, la consola de Linux, que, que creo yo que es lo que usted está usando por aparte. O solo nos está dando la presentación, pregunto. Ahí está. ¿Ya se mira? Yeah, ya, ya la podemos ver, Diego. Ahí estamos, excelente. Ok, entonces como estaba explicando al principio, lo redirigimos con una con un signo de mayor que y hacia un archivo de texto que va a crear. En este caso yo le puse ejemplo.txt. Entonces con la función cat vamos a, vamos a visualizar el archivo. Entonces ahí se nos muestra lo que habíamos escrito que es line 1, pero aquí hay una cosa característica que es si digamos queremos escribir de nuevo en el archivo digamos Entonces ahí lo que pasa es que el archivo se destruye y se vuelve a crear ya con lo que hayamos escrito aquí, como en este caso fue un hola, pero para poder volver a escribir encima de él, por así decirlo, como para enlazarlos, necesitamos una, un doble signo de los que ya había mencionado para que... Y ahí estaría. Ahí ya no se destruye el archivo y se vuelve a escribir, sino que ya estaría enlazado con lo que acabamos de, de escribir. Y prácticamente eso sería lo que es el redirigiendo el std.out. Y ahora vamos a ver lo que es el stdr, que es, son los errores que nos saca de los comandos, por ejemplo, cuando uno no cuando uno escribe un comando bien pero la instrucción que le damos no es correcta o no encuentra algún archivo como es en el caso de, de la imagen que puse de esos es el stdr y estos tienen algo, otra manera de redirigir aunque es un poco parecida a la anterior vista por ejemplo Por ejemplo, ahí nos dice que el archivo existe, no existe, valga la redundancia. Entonces ahí, es, ahí el, el STDR lo mandaríamos al ejemplo al txt, pero como las, el tipo de salida es diferente, no nos no nos, no nos imprimiría nada. Como bueno, ven ahí no, no imprime nada, entonces lo que se tendría que hacer es mandar el stdr a, a otro archivo, que es usando el número 2, que es sería como traducir el, un stdr a un stdout para que ésta este se pueda imprimir. si sí, me confundí tenía que haberlo para Diego le agradecería que nos fuera narrando qué es lo que está haciendo, porque si no, mejor lo okay. hacemos nosotros es solos, me... callada la boca, ¿verdad? Gracias, Diego. Sí, es que me había confundido en un signo, entonces no, 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 no había podido hacer okay. Pero... sí, lo que... Sí, lo que necesitamos es que nos vaya guiando con, con las cositas que está haciendo en pantalla, para, para no... porque si no, mejor lo hace usted solo en su casa. Gracias, Diego, muy amable. Adelante. Ok. Entonces, como aquí hice el... Busqué el, un archivo que se llama existe, pero en realidad ese archivo no existe. Entonces nos daría este error que nos dice que el, no existe el archivo o directorio. Pero esta vez lo que hice fue que en vez de desplegar el error de una vez, lo mandé hacia este archivo que se llama example.txt, que cuando yo lo mando a llamar con la función cat, este nos imprime el error que... En, que nos había dado anteriormente, porque es lo que está escrito en ese archivo, porque ya está puesto en un stdout. El error sería que el archivo no existe. Entonces, así se redirigiría un stdr. Y como ya había explicado anteriormente, que el número 2 es como un traductor, por así decirlo, que indica que todos los errores se van a mandar al archivo que nosotros pongamos. Entonces ahora vamos a pasar al otro que es el STDIN, que es toda la información que nosotros metemos al teclado. Por ejemplo, como al principio había hecho un escrito un hola, entonces eso prácticamente sería un STDIN. Y realmente es muy raro de, de que realmente tengamos alguna necesidad de redirigir un STDIN que más que todas sus funciones es como pasar de mayúscula a minúscula, como aquí podemos ver con el comando tr. Entonces escribimos de la A a la Z para el, el diccionario, por así decirlo. En minúsculas y ahora lo pasamos a, a mayúsculas. Entonces digamos, nosotros escribimos... Un hola. Y esto automáticamente nos lo pasa a mayúsculas. Entonces uno puede ir escribiendo lo que uno desee y nos lo va a pasar a mayúsculas, pero aquí no se está almacenando en ningún, en ningún lado. Entonces sería de redirigirlo nuevamente. Pero esta esto es muy parecido con, con los anteriores que hemos hecho pero con la característica de que en vez de tener un signo mayor necesitamos un signo menor. Entonces con control D nos salimos de, de eso. Entonces vamos a hacer un, vamos a escribirlo, digamos un... lo vamos a redigir a un nuevo archivo que se llame mayúscula txt entonces ahí si lo si lo miramos estaría escrito. Entonces ahí ya está escrito lo que lo que haríamos es redirigirlo con el signo menor que ya había que ya había dicho, igualmente con el con el comando tr. Entonces con este signo lo mandamos nuevamente a una... Y ahí está. El... Lo que tengamos en nuestro archivo nos lo pasa a mayúsculas. O en caso si, tuvieran, si lo tuviéramos de minúsculas, nos lo pasa a mayúsculas. Entonces eso sería la función del, del STD. Es realmente muy raro usarlo, como en el módulo nos, nos indica. Y pues vamos a pasar a lo que son expresiones regulares y la búsqueda de, de archivos. Primeramente vamos a ver lo que es el comando find aquí está la sintaxis que sería el, primero el comando find el directorio de inicio la opción de búsqueda ya sea por nombre por tamaño por fecha de creación el criterio de búsqueda y la opción de resultado por ejemplo aquí vamos a empezar con la con el la opción name que es por nombre de por el nombre del archivo que digamos. vamos a buscar el archivo que acabamos de crear. Y aquí es una de las cuestiones que siempre nos dará como nosotros estamos en un usuario normal nos dará que tenemos el permiso denegado para acceder a este archivo. Entonces esa sería la sintaxis del del name Y también tenemos la, la opción de búsqueda por tamaño, que, que digamos si queremos buscar en bytes, en kilobytes, en megabytes o en gigabytes, eh, aquí, se, aquí se muestra. Y ahora vamos a ver la, lo que son ya las expresiones regulares, que son para encontrar un carácter o una serie de caracteres. Eh, por ejemplo, empezamos con el con grep, que se usa para encontrar un patrón simple. Por ejemplo, por ejemplo aquí abc o a únicamente en un archivo. Por ejemplo, vamos a escribir Entonces, aquí como ya tenemos creado el archivo y ya está escrito, entonces vamos a venir y vamos a usar la sintaxis de rep. El archivo, lo voy a volver a ingresar porque ingresaron mal. Y como podemos ver, yo le indiqué que buscara AB y el punto, punto, significa que otros dos caracteres, cualquiera extra. Y en este caso, como yo escribí ABCD, entonces me marca en rojo ABCD, que son los. el patrón que yo le dije que buscara. Y ahora vamos a ver las expresiones regulares extendidas, que son para encontrar ya frases o alguna algún patrón más complejo, porque con el grep normal uno no, no, no puede hacer eso, solo patrones así pequeños como los acabo de ver. Y el entonces lo que vamos a usar es el es el rep, que realmente casi ya no se usa o el -c, no sé, que es prácticamente lo mismo. Entonces, en otro archivo vamos a, a escribir alguna otra cosa, entonces vamos a ver que el archivo tenga escrito. como ven ahí está escrito entonces vamos a usar vamos a usar el web menos e que es el, el que normalmente más recomiendan que es el menos e mayúscula y de las comidas lo que queremos buscar que en este caso yo voy a poner que busque mundo en el archivo hola.txt entonces ahí con la expresión regular extendida ya me encuentra lo que es el, el mundo que es lo que yo estaba buscando pero uno, uno uno puede poner otras cosas por ejemplo que encuentre una serie de palabras o una o un patrón en específico con varias letras con distintos comandos por ejemplo, este, que coincide con el carácter anterior. Por ejemplo, aquí, que estamos buscando esta palabra dentro de, de alguna oración. Por ejemplo, al like colors que está aquí. Entonces, nosotros, nosotros usaríamos el signo de interrogación para... Para seguir con, con esta búsqueda, también el, el símbolo más que coincide con un carácter repetido una o más veces, o una, una alternación o, uno, o un operador lógico. Entonces, eso sería lo que es en el módulo 8 y el laboratorio 8, que contiene todo lo que hemos visto anteriormente. Que aquí están todos los pasos. Que como ya habíamos visto, usamos el comando echo para escribir alguna oración y para mandarlo a algún, ar algún archivo. Usamos el comando cat para ver lo que escribimos. Todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, no sé si, si hago el laboratorio o solamente lo, lo explico. Eh, yo creo que. Explicado, eh, solo eh, un pasón de laboratorio va a ser más que suficiente, Diego. Solo Diego, una, una preguntita. Eh, mm -hmm. la, la diferencia de utilizar el grep contra la opción de utilizar el grep menos C, tal vez esa, esa parte no, no quedó tan clara, o, o es igual, o es diferente. No, no es y... igual. Ah, va. No es igual. Gracias, la Diego. La diferencia está en que. Como ya he explicado, con expresiones regulares extendidas uno puede encontrar oraciones o ciertos patrones más complejos dependiendo del comando que uno esté usando. Con el signo de interrogación, con el más o... Excelente Diego, cabalmente esa es la diferencia. Las, eh, sí. las opciones extras que podemos incluirle al, a, a, al menos C, ese es lo, lo, lo realmente... Bonito de esa, de esa opción, aunque lastimosamente ya, ya no se utiliza mucho, ¿verdad? Gracias, Diego, excelente. Sí. Ok. Entonces, consiguiendo con el laboratorio hecho, es todo lo que, lo que habíamos visto anteriormente. Eh, únicamente hay que prestar atención en los comandos de no confundirme, como yo me confundí varias veces. Eh, por ejemplo, al principio tenemos lo que es. Redirigir los mensajes del std out, el redirigir un, a un stdr para que lo muestre a un archivo, redirigir el, un std out y un stdr archivos distintos. Las instrucciones de. Del stdin para pasar de mayúscula a minúscula, mandarlos a un archivo, desplegar el archivo. Eso sería el laboratorio. Encontrar archivos con el comando find. Buscar archivos por el tamaño, dependiendo, por ejemplo, aquí lo está 2m. Busquemos, aquí está por ejemplo, M, que son megabytes. Sí, buscar más archivos. Buscar por el tipo de directorio. Por las salidas, por ejemplo, por el tipo de salida. Comandos para desplegar los, eh, los archivos. Por ejemplo, el, el comando head que despliega únicamente 10 de las primeras líneas de un archivo. O el comando tail, que únicamente despliega las últimas 10 últimas líneas del archivo. Buscar palabras. Como había explicado, el comando head para ver las primeras líneas del archivo, el tail para las últimas, para mostrar únicamente las dos, las dos primeras líneas con el menos y el 2, o, o dependiendo cuántas líneas queremos que muestre. El, lo que habíamos visto de expresiones regulares, grep. Pero en vez de, de estar con, con únicamente buscando palabras, lo podemos hacer también con archivos. Por ejemplo, en esta de grep, que estamos buscando la palabra sync. Entonces aquí nos muestra en, en dónde está. El grep e, también usando el e Usando los corchetes para especificar qué caracteres son los que tienen que coincidir y por último los caracteres una, un rango de caracteres que debe coincidir y cuántos son los que tienen que coincidir. por ejemplo, aquí está del 0 al 9 son los que tienen que coincidir y tres veces. Entonces aquí está el 655, coincide con el rango que le habíamos dado. Entonces eso sería el laboratorio 8. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Perfecto, Diego. Muchas gracias, señores. ¿Alguna pregunta para Diego? Y procedemos ahí a evaluar la charla, por favor, de Diego, señores. Muchas gracias. Aprovechando el tiempo de esta evaluación, le voy a agradecer a Kevin. Kevin, usted subió la transcripción del laboratorio 4, 5 y 6 al link del GES, donde tenemos eh, la tarea de las charlas que estamos, eh, que estamos recibiendo estos días de parte de ustedes. Entonces, Kevin, el, el, lo que tenemos ahí en el GES no es para que usted suba sus laboratorios. Los laboratorios se hacen dentro del portal de netacar.com, recuerde. Entonces, dentro del GES estamos subiendo todas las, el material de las charlas que, que ustedes nos están, nos están compartiendo. Así que eh, por el momento, por eso es que no tiene nota, Kevin, hasta que usted entregue su presentación, haga su presentación. Y lo que necesitamos es subir ahí su, su en ese espacio del GES su, su presentación y todos los materiales que utilizó como, como la, la guía de, para realizar el laboratorio. Diego, le vamos a agradecer. Por favor, que suba su, su documento ahí al, al GES para poderlo evaluar. Gracias, Diego. Okay. Entonces, ¿de acuerdo, Kevin? Sí, está bien, gracias. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, Kevin, el día viernes, señores, estaremos estaremos eh, recibiendo la charla del capítulo 10. El, el día, día viernes temprano vamos a, 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 vamos a tener la charla temprano sobre el capítulo número 10, este viernes, por favor. Y este viernes también vamos a definir quién nos daría la charla del capítulo 11, 12 y 13. Andrés, solo para que no se me olvide, el, la charla del capítulo 9, como, como es... Usted amablemente eh, se eh, postuló para, para dar esta charla también. Y como ya nos había dado una, entonces la vamos a dejar de último. ¿Le parece bien, Andrés? Para su comodidad. Sí. Buenísimo, buenísimo, Andrés. Entonces, eh, el día viernes, o no sé si quieren de una vez, ¿quiénes quieren presentar la charla del capítulo, capítulo 11, 12 y 13? La, la siguiente semana. Yo la del 11. Ok, perfecto. Entonces, Oscar, Oscar, la charla del capítulo número, número 11. La del capítulo 12, ¿alguien que quiera ahí presentar la del capítulo 12? Va, listo, Kevin. Kevin le tocaría la del capítulo 12, por favor. Ahí lo apunta Kevin, por favor, capítulo 12. Y la del capítulo 13. La del capítulo 13. Alguien que no haya presentado, creo que... ¿Quién, quién le toca A ver? ¿Silas? Sí. ¿Estaría bien capítulo 13? Eh, sí, ahorita estaba viendo qué era para ver. Ah, va. Ajá. Ahí está, pues. Entonces quedamos... Que el capítulo, eh, como les decía, el 11, 12 y 13 lo presentaremos la próxima semana. Este viernes, si sí nos juntamos este viernes para recibir la charla del capítulo número 10, ahí se recuerdan, ¿verdad, señores? Por favor. Entonces, eh, con eso estaríamos terminando la, la charla del día de hoy. La verdad estuvieron bastante bien. Carlos, felicito. Eh, a mi parecer, hasta el momento coincidimos con Don Oscar aunque no aparece en la lista, pero ahí está también Don Oscar Presente, coinciden que ha sido la mejor presentación hasta el momento. Así que felicitaciones, Cal, excelente. Muy Gracias. bien, señores, claro. Muy bien, señores, con eso estaríamos terminando el día de hoy. El viernes nos volvemos a juntar para recibir la charla del capítulo número 10. Les deseo muy feliz día, señores, que la pasen bien. Nos vemos. Feliz día. Feliz, feliz día, Inge. Gracias. Nos vemos.